Pues esta es una charla especial que me pidió Benjamín que les hiciera de los pedos. O sea, que es realmente un factor fisiológico muy necesario que todos debemos de producir, pero que vamos a empezar con una anécdota primero. Una ocasión, después de un mitote, estaba el Coyote Pacheco y uno que se llamaba Bambam. Ah, oh, pinche Bambam era bien pulquero, el otro se sentaban hacia arriba. No. Siempre, pues, el Coyote Ramos siempre sacaba sus pedos acá como si, ay, perdón, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Y se sentía el rey. Entonces, esa ocasión, el coyote se aventó un pedo de acá. Y tú, oh, no, qué va, qué buen pedo, ¿verdad? Pero el Bambam se aventó un pedote. Que no, el güey venía pedo, yo creo, todavía. Pedo de borracho, no, que se fueron todos ahí alrededor del círculo como 5 minutos, 10. No, no mames, Bambam. Hasta llegó el coyote, dijo, Bambam. ¿Qué va? Había yo durado en el trono 3 años, pero reconozco que me lo has quitado. Ese pinche pedo me dejó apantallado. ¿Qué va? Lo reconozco, tú eres. Tú eres el maestro y yo soy el discípulo. Te cedo el trono. ¿Ves lo que aprende uno en los mitotes? Tú piensas que la espiritualidad y acá ya no. Pero es que, por ejemplo, cuando tenías tu novia la primera vez, ¿verdad? Que, ay, no, ahorita vengo, voy a la tienda y te vas y te echas un pedo hasta allá. ¿Para qué eres tan falso? ¿Eh? Ahí nomás di, ay, perdón, pues se me salió algo natural. La gente, como le dicen, ay, qué cochino eres, ¿verdad? ¿Por qué te echas un pedo delante mío? Pues es que se salió el gas, pues ¿qué quieres que haga? Es algo tan natural a veces. Por ejemplo, cuando haces un coraje y te lo aguantas, se guarda. Y por eso le dice Don Juan a Carlos, tú eres un pedo, Carlos. Porque se, el Carlos no quería sacar los pedos, ¿verdad? Y el Carlos nunca comprendía a Don Juan por qué era un pedo, ¿verdad? Eran vómitos, pedos y orines y él era un pedo, o sea, que no podía procesar su sistema digestivo todos los corajes acumulados ahí, porque cuando empiezas a sacar tus corajes, no te asustes que los depuras echándote pedos, porque es normal, estás constreñido ahí en esa área digestiva. Y mucha gente, ¿cuántas veces te has aguantado echarte un pedo? Se van acumulando. Es muy insano lo que estás haciendo en tu fábrica de energía. O sea, no la estás dejando que saque los gases necesarios para su mejor funcionamiento, ¿verdad? Entonces, imagínate que el coche no tuviera escape, ¿verdad? No, pues se quema el motorcito. Pura azufre. Puro azufre traes guardado ahí adentro. Y necesitas empezar a saber que tirarte un buen pedo es bueno. Es hasta los niños se ríen, más nomás la mujer se encabrona, pero los niños, ¡ay, qué va, güey! ¡No, estuvo fuerte! Y pues, ¿qué más me decías de esto de los pedos? Un reflejo Es un reflejo de nuestras vidas. de nuestras vidas. Un reflejo de nuestras vidas, porque pues, así como el Señor a los pobres que piensa el reflejo, la represión que tienes contigo mismo, con los demás, es la represión. Luego contraes el ano para que no salga el pedo, es el miedo al qué dirán, al qué pasará. Pero cuando tienes sexo anal, ¿qué tal? No, que no salían. Hasta con amor. Quiero más. El pedo vaginal también, que se hace aire ahí en la vagina y pues le sale y, ay, no, perdón, no te agüites, es algo natural, le metí mucho fuego ahí. Estoy haciendo la chamba bien. Estoy haciendo la chamba bien, se ve camino. Así me dicen las señoras, bueno, ¿y dónde están sus hijos? Le digo, ahí andan, ahí andan los morros. Dije, yo ya soy como un padrecito, señoras. Ahí en las gorditas estamos cotorreándolo.
Y no me hice otra señora, sí, pues ya nomás mira las hostias, ¿verdad? Pues ya qué más. Ya venimos Benjamín y yo, le dije, sí, yo soy el monaguillo diabólico, ¿verdad? De repente me robo las hostias. Entonces, señora, no tenga pena echarse un pedo, porque más a las señoras más como que se les frunce el chiquillo y no lo quieren echar, pero deben de saber que, ay, ahí cuando vaya caminando solo a la tienda, écheselo, écheselo sabroso y que acabo nadie la ve. Los árboles no dicen nada. No se juzgue. No se juzgue usted misma. Hace un día el Ran estaba acá echándome karate y que acá y que allá y me hacía acá. Le dije, ¿quieres que te enseñe cómo le hacía mi tío contra mí cuando hacía yo eso, sí? Y luego que le voy a tirar una pata y le aviento un gas. No, no mames, ya me ganaste. Y sin combatir, ¿verdad? La mejor arma. La mejor arma, ¿verdad? Sí, sí. Así usted libérese de sus penas, de sus pedos guardados, de años de que a lo mejor lo regañó su papá o su mamá, porque de morrillo usted se tiró un pedo ahí delante. Ya sabes, no falta la cena familiar y te echaste un pedo y, cochino, ya te vuelvo a invitar que vengas con tu tía. Y se le queda a usted guardado, grabado eso, esa impresión de que era usted un cochino. No, no es un cochino, simplemente es una función natural. El pedo es algo sano como el marihuana. Cambio y fuera, ya son 7 minutos.